Solo han bastado 100 días de gobierno para que el PSOE demuestre lo que valen sus promesas. Lo dice el portavoz de Porcheclana, si se puede, tras valorar las líneas fundamentales del presupuesto para el año que viene presentadas por el gobierno local. Para Daniel Martín, el equipo de gobierno está actuando de forma unilateral, sin contar con la opinión del resto de organizaciones políticas o sociales. Y prueba de ello, asegura, es la intención de subir el IBI en contra de la opinión del resto de partidos y de la sociedad civil. Tal es la indignación de Porchiclana con el proceder en materia presupuestaria del Gobierno local, que se plantea levantarse de la mesa presupuestaria por considerar que se trata de una simple pantomima para disfrazar de participación y diálogo sus propuestas. Martín asegura que su formación pronto presentará sus propios presupuestos para el año que viene. Entre sus propuestas, una auditoría pública de la deuda y de los presupuestos, una revisión total de las ordenanzas fiscales y plantar cara, dicen, al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.